El día de hoy tenemos el honor de estar en esta hermosa comunidad compartiendo y cumpliendo compromisos asumidos. El día de hoy hacemos entrega de uno de los cuatro pozos de agua que hemos terminado, el de hoy en la comunidad de San Salvador, y anunciar, como lo decía nuestro secretario, los próximos pozos de agua que se van a construir, como en la comunidad 15 de mayo y 15 de agosto, que este no es un regalo político, ni tampoco tienen que agradecer. Es nuestra obligación como servidores públicos, como los empleados de nuestro pueblo, que nos eligieron solo para administrarlo de la mejor manera los recursos. De esa manera, quiero también resaltar el hecho de que existan las comunidades productivas, y bien, es cierto, y nosotros lo hemos dicho desde que iniciamos la gestión, la campaña política terminaron hace año y cuatro meses. Nosotros tenemos la obligación de trabajar para todos los cruceños, y según el estatuto, cruceños son todos los que viven en esta hermosa tierra, sin mirar colores políticos, sin mirar ningún tipo de diferencia política. Y que Dios nos acompañe para poder cumplirlo, y es que hasta que terminemos esta gestión, todos los cruceños van a tener agua potable y luz eléctrica. Ese es un compromiso que asumimos, y en base a eso estamos trabajando. Van a incrementarse las construcciones que tenemos en el departamento, o mejor dicho, las obras en lo que se refiere a pozos de agua y luz eléctrica. De verdad, disfruten de ese pozo que está construido con dinero de todos los cruceños. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Bienvenidas a la comunidad San Salvador. Muy agradecida con Dios en primer lugar, ¿no?, por dar la oportunidad de estar aquí en mi comunidad. Y agradecida también con Dios por darle ese entusiasmo, ¿no?, para que ustedes sigan trabajando en beneficio de las comunidades, de la provincia Germán Busch, y de todo, ¿no?, lo que necesita más que todas las comunidades, que siempre somos olvidados. Gracias, gobernador, por estar aquí en la comunidad. Pero yendo más allá, muy contenta por la gestión que ha hecho que tengamos nuestra comunidad agua, que es lo importante y es lo primordial para la salud. En los 33 años que vivo en esta comunidad, no he visto una autoridad así que venga y que conozca más que todas las comunidades. Siempre fuimos olvidados, nunca fuimos tomados en cuenta, y que lleguen así a ver la realidad, a ver cómo la gente vive, la gente de las comunidades viven en el lugar. Muchísimas gracias, Dios lo ilumine y lo acompañe en su gestión, y que está haciendo una buena gestión. Este pozo de agua que entregamos el día de hoy va a servir, van a ser beneficiarios 110 familias. Son cuatro pozos de agua que entregamos en el municipio de Puerto Suárez el día de hoy. Quiero decirles que con la venia de nuestro gobernador estamos aprobando el día de hoy tres pozos más, y justamente uno de los beneficiados es la comunidad 15 de mayo.